Hey, hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Let's Play de Duke Nukem Manhattan Project. Muy bien chicos, continuamos con la misión 1, el nivel 3. El último nivel de esta primera misión. A ver, yo voy a grabar, voy a poner el tiempo porque yo les dije que no iba a durar más de 15 minutos y estoy durando unos minutos más y eso no me gusta porque encima de que nadie ve mis videos hasta el momento, que es lo que es un poco frustrante. Ok, bien, ya. Le damos a iniciar y vamos allá. Continuamos en los niveles de... ¡Ay, hijo de tu puta! ¿Qué pendejo? ¿Cómo fui a caerme ahí? Continuamos en los niveles de azoteas. No debería ser difícil, pero veo que estoy fallando mucho. Hasta los controles se me están olvidando. Bueno, vamos a hacerlo más rápido posible esto para no demorarnos mucho. Y yo aquí tengo el control del tiempo. Sí, de seguro esto es un área secreta. No, qué raro. Bueno, vamos allá. Ay. Aquí ya se me está complicando la cosa. Ok. Un área secreta. Un escudo. Ok. ¿Cuánto me dura esto? No me acuerdo. Ah, y no me hace daño. Perfecto. Oh, claro que sí, va a dejar una marca. Bueno, ya dejó una marca. No me acuerdo cuánto... ¡Uy! Eso estuvo cerca. No me acuerdo cuánto tiempo dura este escudo, pero espero que dure lo suficiente como para llegar. Ah, ok. Fue más o menos aproximadamente un minuto, me parece. No, unos 40 segundos, solo mucho. ¡Pero baja, pues! ¡Ay! Eso estuvo jodidamente cerca. Ok, no, eso no. ¡Uy! ¡No te caigas, pendejo! ¡Ay! Genial. Todo esto que tuve que pasar para... ¡Ah! Aquí hay una vida. Para que me topara con la puerta a la que debemos regresar. Y llevamos ya 5 minutos. ¿Qué? ¿Cómo les voy a pasar eso? ¿Cómo voy a agarrar los nukes? Oh, y encima este... ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! Ah, esos barriles me suenan. Ah, ¿qué? Creo que... Si tan solo tuviera el jetpack... No. Bueno, primero deshagámonos de estos malditos cerdos que nos estorban. Sí, o sea, aquí me deben dar... ¡Uy, otra puta! No está deliciosa para mí, no está deliciosa. ¿Cómo rayos voy a agarrar esos nukes? Ah, ok, bien. ¡Ey, y tres! Perfecto. Esto debería ser fácil. Ah, ok, puedo. Ah, no, pero ¿cómo? No es posible. Uy, eso estuvo cerca. Ay, ¿cómo cojones hice eso? Y no agarré más que uno. Bueno chicos, cambiando de tema, en lo que lo
intentamos, en lo que lo logramos. ¿Se acuerdan que... ahí está, tenemos los tres. ¿Se acuerdan que les había comentado sobre qué otro Let's Play me gustaría estar haciendo? Bueno, no lo dije, no dije que estuviera haciendo un Let's Play. Oh, perfecto. Yo tuve que pasar todas esas pendejadas, el salto este, cuando aquí tenemos el jetpack. Pero bueno, pero esto es para que yo cruce. Y aquí está el otro noob. Llega. Ok, llegué. Uf, eso sí que es muy... muy... muy pendejo, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre eso? Parece que aquí podemos entrar, sí, aquí podemos entrar y... bueno, vamos bien, vamos con tiempo. Vamos con tiempo, en tanto... no, ¿qué es esto? Ah, ok. ¡Ay, me estoy quemando! ¡Ay, pero qué imbécil! Y encima me la ponen más difícil acá. No. Tenemos poca vida. Ay, okay. Eso estuvo muy cerca, chicos. Okay. Ahí está la llave. Necesitamos, okay, no es necesario. No. Tengo que regresar. Estamos a punto de morir. Bueno, les estaba diciendo sobre el Let's Play que me gustaría hacer en conjunto o a la par con este. Y yo creo que la mayoría de ustedes tal vez les agrade, porque se trata de Halo. Pero no es el Halo como el Combat Evolved u otro, bueno, es o el 2, porque este es para PC, no es para un para una consola. Es el Halo Spartan Assault. Lo he conseguido recién y está chulo, realmente chulo. Ya he visto un poco, no quise spoilearme casi nada, porque quiero jugarlo a ciegas, quiero hacerlo bien limpio. Y pues bueno, espero sus comentarios. Bueno, y aquí tengo que... ya, pero qué pelotudo. Tengo que regresar. Y bien, sí, creo que tiene que ser con el jetpack. Ya entendí. Ok, vámonos pues. Vámonos de bolón ping pong. Y tenemos los 10 nukes, por fin. Los 10 nukes de este nivel los hemos conseguido sin mayor problemas. Este nivel no fue muy difícil, que digamos. Estuvo un poco fácil. No hubo mucho problema. Y así es como llegamos, terminamos, no sé. Ah, ok, sí, con el jefe. Y bueno, llevamos buen tiempo. Llevamos cerca de 10 minutos. Y tengo vagos recuerdos de que los jefes son un poco difíciles conforme va aumentando la historia del juego, ¿no? Ah, sí, me acuerdo de esto, del helicóptero. Sí, no sé cuántas vidas me vaya a gastar ni en cuántos episodios. Quiero terminarlo en este episodio para continuar bien con el siguiente episodio, en la siguiente misión. Ok, recuerdo que bien por acá, sí, vidas.
y no sean municiones. Ah, ok, le debemos dar al a la parte que se sombrea en rojo, creo que así. Ah, misiles que avienta. Ok, vamos rápido aquí, que no nos toque. Y van a ver que al final voy a estar trepado como chango en el helicóptero ese. Pero qué pendejo, justito en la cabeza, justito. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ya, muérete. Ok, esquiva, 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 esquiva. Perfecto. Ok. Bueno. Y eso es nada más una parte, no es todo. Tengo que... Ah, ok, ya. Ya nos vamos allá. Vamos allá. ¿Por qué no se subió? ¿O todavía no? Ah, falta pelear con un jefe, con un cerdo. Ah, creo que van bajando, sí. Vamos a cambiar de arma. Ok, para más rápido. Eso no me acordaba de eso. Y eso es peligroso porque no tenemos mucha vida. Excelente, esquivamos como todos unos profesionales y nos vamos echando uno a uno de estos cerdos patrulleros que tienen un estilo de moda muy feo, naco. Ok, ahí sí fue algo estúpido de mi parte, pero necesario. Esto es tardado. Y se supone que no debo alargar mucho mi video. Quizá haya editado unas partes al final del video, porque siento que algunas cosas que yo dije o no dije no me gustaron. Así es que si notan algún salto extraño en el video, pues quiere decir que el video fue editado, pero para mejorar, chicos. No es porque yo me haya demorado en los niveles, sino simplemente porque hay algunas cosas que no me gustó como me expresé o qué dije. Ok, parece que... Y esta metralleta nos sigue. Tenemos que evitarla a toda costa. Tengan cuidado porque se pueden caer acá. Faltan unos pocos. Ah, ok, ya, parece que ya. Falta la última parte, no tengo idea, no recuerdo bien que tengo. Ok, ahora sí. Ahorita se va a trepar el helicóptero y ahí es donde vamos a terminar con el jefe y llevamos buen tiempo. Creo que no tengo. No recuerdo, creo que tengo que darle a la metralleta, me parece. O a un enemigo de ahí trepado, montado en el helicóptero, no recuerdo muy bien. Pero ah, ok. Pero ¿cómo? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Qué? No recuerdo. Ah, ok, me voy hasta atrás. ¿Ya no tengo balas o qué? No, ¿cómo? ¿Qué hago? No recuerdo, ¿qué tengo que hacer acá? Oh, genial. Desde el principio. No, no puede ser. No puede ser. ¿Es en serio? Tengo que volver a pasar toda esta huevada. No, chicos, yo creo que sí, voy a tener que cortar el video. Y no sé,
llegar hasta la parte que me quede, la última parte del de este jefe. Imagínense si ese es el primer. Ah, ya recuerdo, cojudo, pendejo. Ay, no. Chicos, ya sé. Eran con bombas. Ahora sí, vamos a terminar con este boss definitivamente. Tenemos que concluir esta misión porque ya me estoy desesperando. Ok, lo primero que hay que hacer es evitar a toda costa que nos den con la ametralladora. Ok, eso es cuando... A ver... No, eso... No, ¿cuándo es? A ver... No... No, eso no está bien, así era. Ya casi. Así es. Ya casi. Y bueno, hemos concluido. Hemos finalizado. Hemos terminado. Hemos derrotado al boss. Muy bien, chicos. Esto fue todo de mi parte. Hasta aquí el video de hoy. No encontramos un área secreta al parecer. Like y compartan si les gustó el video. Y por favor, suscríbanse a mi canal. Hasta luego.